lado, sino que corre cablito en medio. ¿Eh? ¿A dónde? ¿Aquí? El agua. ¿Cuál rampla? ¿Cuál rampla sirvió? O sea, yo le digo lo de cemento, pues. Lo de cemento, que le digo que no corre de este lado, sino que corre para esta parte. Tontín. Tontín. Para más en Santa Ana está lloviendo con todo ahorita. ¿Vamos que para nada. Allá? ¿La pusimos? Sí, ahí no le pasa nada. Vámonos para allá, cama. Vamos a Santa Ana, cama. ¿Mm? Cerquita con el cerebro. Necesito todo el bikini y todo eso. No te has dicho pues si eso va a ser. Aquí en la presa lo vamos a hacer. Gallina. ¿Qué necesita, dice? Digo que a mí me gustan las lluvias porque me gustan las lluvias, va. Pero siento que ya necesito sol, playa, arena. Es así, tuviste eso como por una semana entera. Pero no estuve allá y de qué me servía. No entiende, cuando había sol, se quejaban, ay, que el solazo no lo aguanto. No, no, ya va, Julio. ¿Sí? Nada, no. Ah, vale. ¿Quién? Julio. ¿Qué fue? ¡Seguilo, gorda! El pasado lo llevó anda feo, gorda, a veces. ¿Y ahora qué? ¿Qué hizo vos ahora? Que lo mandó a casar 15 días. Ah, que está en la ciudad. Mira, cara sucia. Sé que hay baño. La cara no está. Cara, va a ir a cara sucia. La cara es Johnny. Fíjate que estoy viendo las noticias y en San Miguel. Sí, es feo la cosa, man. De verdad, pues sí. Pero y ahorita no ha visto el, ¿cómo le dice? El pronóstico, algo así. Sí, va, pero es que vaya, como el problema es de que se están levantando las tormentas acá, por eso no caen, pero van a caer ahí arriba. En la tarde o más noche pueda. Pero todo el día va a estar así que puede que siempre. Para mañana ya es más tranquilo. O sea que no va a seguir lluvias mañana. No, tal vez, pero medio. Yo lo que me ponía a pensar, porque toda la noche prácticamente pasó lloviendo, y dije, pobrecita la gente, que tiene vulnerable las casas. Yo me puse a imaginar a la gente allá de la playa de los Naranjos. Algunos. ¿De los Naranjos? De los almendros. De los almendros, despiados, traumados. Habían dicho que hasta el jueves iba a durar. Que algunos estaban bien pregados. Es que nosotros podemos disfrutar la lluvia, pero ellos no. Pero gracias a Dios, las ayudas que les voy a dar la vez pasada, de lámina, de colchón, de todo eso, ahorita. De algo sirve. Sí. No creas que vos lo voy a hacer. ¿Pero cuál? ¿Y vos le creíste a la vez? No se acordaba hasta que yo le mencioné allá en la torre. Mire lo que dice aquí. No se han metido, yo les voy a decir. Dice, escuchen, o sea, miren porque les voy a decir. Dice, se reporta 6 soldados han sido soterrados en Comasagua, La Libertad. ¿Y ese por andar evacuando gente? Sí, por andar evacuando. Enterrado. En Jutiapa. Sí. En Guate. En Guatemala. Había. Se lo pasaron todo. Por qué había que pasó. Sí, es que pegó, pero en muchos lugares Chiquimula, creo que era. No, es que lo pasó llevando. Hay una Chiquimula, parece que lo llevó. Sí, en Guatemala también ha habido un montón de inundaciones, un montón de cosas. No, había un lugar de Nicaragua de que hubieron como 56 afectados y 22 muertos. ¿A dónde? En Nicaragua, pero no me acuerdo el lugarcito. Era un pueblito que sí le había dado, pero fuerte. En Nicaragua. Y ahí creo que empezó. Ahí sí entró el huracán. Ahí creo que, pero había un destroce, las casas las había hecho destrozadas. Las calles, como que las ríos, las calles. Que Julia venía con todo. No, pero gracias a Dios. Sí, la verdad, toda la gente lo estaba monitoreando para ver qué dijo. Y pidiéndole a Dios salir como no con la tierra. Yo así lo he escuchado ahora. Sí, yo no me he sido ni río ni nada. Es que es un desastre, pero en otros países. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios aquí no. Ya lo nos ha tocado. Como decía Gilo, por los volcanes, las montañas, siempre, aunque venga para acá, se desvía. Eso le da como medio. Ahorita en las redes sociales solo de esto hablan, solo de inundaciones, de muertos. En TikTok, camarada, hasta de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. El trabajo, de la clase. Pero más que todo en Nicaragua. El trabajo, la clase, que no es que no. Ajá,
de la Unión, de árboles caídos, todo inundado de eso. De la Barra, que allí ni se acerquen porque ahí no hay nada bueno. Oscar le dijo. Kevin se llama. Vale, entonces, ¿a dónde más quieren ir a ver? Allá a las calles de la Barra, pero no irá. No hay nada. Allí no hay nada. Y era camarada el río, como lo ha dejado bien limpiecito, bien chulo. No ha hecho nada del río. Pero mira qué diferente está la. En el de cuidado, hija, cuidado. Cuidado. Está bien limpiecito, no sé quién ha ido a limpiar ahí, no sé. Pero. No, mi amor, esto es para. Por eso me lo agarró, José. Ahorita podemos pasar cortando un racimo de guineo y vamos a hacer tostaditas. De guineo. Plátano, ay, aquel día lo dejaron muy grueso, tenía que ser más delgadito. Pero hasta crudos estaba. ¿Y quién lo dejó grueso aquel día? El profesional haciendo tostadas. ¿Qué? ¡Viejo! Pero mira, cuando Pei me dijo, están buenas así, yo le dije, para mí un poco más delgado, y me dijo... Pues fíjate que yo le he hecho, me dijo, y esta es la medida que se le da siempre, me dijo. Ah, pues si es así, entonces dale, le dije yo. Sí, había algunos que así, camarada. Yo digo, yo, ¿por qué le hicieron así esto? Es que ya no daban más, me dijeron. Y el regulador tiene el volante. El plátano verde atorador, es como que crudo lo estaba comiendo. Crudo se lo ha comido, va a crear con eso. Crudo lo ha. Lala, que quería bañar, darse un chapuzón aquí en la piscina, va. Bienvenido, mi amigo. Yo quiero retarlo a él, a ver si se da una vuelta en algo. Probémoslo. Dígale usted que a mí me da pena. Es que no habla nada. Pero tal vez. No es tímido porque cuando la hora... El día cocinando, le dijimos de que él sabe cocinar, me dijo. Porque ese día usted preguntó, hey, ¿quién va a cocinar ahora? Pues dijo, no hay nadie, dijo. ¿Se quiere cocinar? Y él me dijo, ¿y no hay nadie quien la cocine? Pues no, le dijo, si quiere yo lo puedo cocinar. A Oscar, pero a Oscar. José, los retos que le dé una mortal ahí, vaya. ¿Se los tiremos? Sí, pero desde arriba. No, pero que voy, después va él. Pero usted se va a tirar. Él te retó. No, es que va a tirarse. Que vos tirate, hombre, que solo. Pateémosle pues. Después veo Dios invertido. Sí, ya con eso, el chivióme. Es que era metámonos. Metámonos, José. Agarrémonos de las manos así. Va. Demostrémosle a José que todos nos tiramos, pues va. 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 Ni me sonado de todo lo que ando. Oh, wow. Ay, se anda corriendo. Oye, chocoyo. Dice que ni se ha sanado lo que anda para meterse. Mira, eso. Mire, yo, camarada, mire. Y este chocoyo, ¿de dónde salió chocoyo? Mire. Ay, Dios mío. Mañana voy para el dermatólogo. Él es él, nosotros somos la plaga. Sin menester que hagan carreta, él se va a tirar, dice. ¿Cómo se tira? José, desde arriba, José, desde arriba. Venga, pues. Es la última vez, dice. Porque va a ir vecinito, yo lo cuido. No quiero que le pase nada, dice. Hola. Dígale a usted que se tire, por
No, no hay, no, no ha crecido. ¿De qué? ¿Qué va a tirar a don Johnny? Claro, ¿por qué no ya? ¡Ahí va el otro! ¡Ahí va el otro! ¡Ahí va Chepe! ¡Ahí va Chepe con el pico! ¡Ahí está Chepe con el pico! Está rico. Fresquecita está el agua ahorita. Fresquecita. Sí, está fresquecita. Rick. ¿Qué es? Una piedra. Yo pensé que iba a ser por lo menos un... Piedra. Está en la piedra. Es piedra, pero es transparente. No sabía que existía. No, de así, transparente. Como que es vidrio. ¿Cómo está? Fría. Amarilla se le va a poner. Vuela.